Bueno, muy buenos días, estimadas suscriptoras del canal de Compra Random. Vean, estoy aquí en Colombia. Si ustedes se ubican, esta es la calle de Colombia. Allá en la esquina está Argentina. Van a voltear de este lado y está el Carmen, ¿no? Vengo a visitar, como ustedes vieron en el video anterior, como saben, les voy a estar ahí dando todo el tip del domicilio, direcciones. Hacen envíos foráneos a toda la República. Ya ustedes, si quieren, ahorita de todos modos, les voy a estar preguntando a la chica que va a estar con nosotros, que es Amairani. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Amairani viene a nosotros el día de hoy a mostrarnos todo lo que trae de mercancía, que va a estar bueno aquí en el canal de Compra Random. Les agradezco, perdón por el momento de que no les he dado los comentarios, ahí no les he escrito. Prometo que en diciembre me voy a sentar a estarles ahí tocando los comentarios y viendo qué es lo que me están posteando. Y por supuesto, les agradezco y les mando un saludo especial. Allá estuve grabando en Importachina, me encontré un señor, le mando un abrazo a él, a su esposa y a su hija. No recuerdo sus nombres, la verdad, soy muy malo para recordar, pero les mando un saludo especial en este video para ver si lo están viendo, porque les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de saludarnos. Bueno, vamos a comenzar, ya no le voy a robar más tiempo aquí a Amairani, porque Amairani, quiero decirles que como ya saben, viene con el milagro y ahorita viene cansadita y no me la quiero estresar mucho. ¿Cómo estás, amiguita? ¿Cómo te va el día de hoy? Bienvenido, les voy a mostrar un poquito de nuestro negocio. Sí, claro. Cambio completo, estamos metiendo toda esta temporada puro juguetes, entonces los invito un poquito a que nos visiten. También tenemos ventas en línea, videollamadas, y normalmente hacemos pedidos para mayoristas. Perfecto, pues vamos a pegarle, vamos a ver qué nos tiene preparado el día de hoy, porque vean nada más el puestazo que se armó. Vamos a comenzar, muy buenos días. A ver, amiguita, ¿por dónde le pensamos? Nos acaba de llegar de este lado. Sí. ¿Estás? Bueno, estos son algunos de los modelos que tengo, les voy a mostrar más. Voy a pasar para acá, para esto, no estorbar acá. Estoy viendo demasiadas pistas, este es el nuevo modelo de Navidad, es una de las más travesitas, 280. Este lo que hace es que todos mis carritos en la parte de arriba, nada más se le pone batería y se la pasan todo el tiempo avanzando. Ahorita tengo un modelito allá enfrente que les voy a mostrar. Este es alguno de los modelos, este está en 280 o tengo este pequeñito en 135. 135, ahí vayan viendo, suscriptoras, para que hagan sus anotaciones y vayan a comprar esa mercancía. Santita arriba. Ah, miren, sí es cierto, hay un Santa Claus. Este va en la parte de adorno, miren, aquí lo tiene el Santa Claus. Está padrísimo, 135, ¿verdad? Acuérdense que es de mayoreo, ¿verdad, estimada? Sí, Mayrani. Va. De todas maneras, si vienen del canal de Compras Random, se les respeta el precio con una pieza, pero pues bueno. Ah, miren, ofertón. Esperemos que compren más. Claro que sí, ahí vamos a estar posteando sus videos de mis amigos. El sábado, este sábado, ¿qué cae, amiguita? Este sábado, el más cercano, el sábado 11 de noviembre, vamos a estar posteando su video para que ustedes puedan apreciarlo desde tempranito para que se avienten el videito. Vamos a continuar con esta parte. ¿Qué es, amiguita? Estos son algunos carritos de fricción nada más. Tenemos complementos, pero para niños más pequeños, pues, para esos pequeños que no, no sé, también nos acostumbran a las pilitas, pues nada más los estén... Es como de fricción, digamos. En el piso, un modelito en 78 pesos y trae algunos accesorios. Accesorios, va que va. Y de ahí también tengo un poquito de herramientas, que luego piden maletín de herramientas. Y nos están llegando nuevos maletines. Como esta. A ver. En 75 pesos. 75 pesotes, estimadas suscriptoras. Trae accesorios, trae frutito. Sí. Tengo como este. Ay, se me puede mostrar. Claro que sí. A ver, me voy a pasar para acá porque creo que acá Amairani nos quiere mostrar este de acá. Mira, nos llegó ese de allá, el azulito. Ese trae. Este de acá. La parte de adentro son bolsas. Y esos tienen un costo de 75 pesos. Ah, ya lo entendí. Uno trae herramientas y el otro trae como verduras y cositas así, ¿no? Van a ir cambiando. Sí. Pequeño. Bueno, esos son de los más pequeños, pero teníamos otros de niña, ya se terminaron, pero esperemos que no vaya a quedar más. Sí. Este es un modelo de 135, este es una cocinita. 135 es cocina. A ver, vamos a echar uno. La verdad no la tengo abierta, pero esta se arma como a medio metro más o menos y trae comillas. Ah, está padre, porque queda como un exhibidor, ¿no? Como de mercadito, vean. Ajá. Sí. Y como ese, perdón, tengo este también, 135, pero este es de herramientas. Miren, está bien bonito. Así queda desplegado el set, ustedes lo arman los niños en este caso. Dentista, este es dentista. Ah, pues sí, miren, ahí está la muelita.
Ahí están los accesorios. Está padrísimo. Me decías que están en 135 y los chiquitos en 75, ¿no? 75 y nos van a llegar más de niños, que era como de maquillaje y otro de cocinita, más o menos. Uh-huh. Y este también está llegando rosita, nada más que pues ahorita, la verdad, se nos están vendiendo muy bien. Y anda volando. De los que nos están quedando. Perfecto. Similar, tengo este unicornio. Sí. Sí. Oh, mira aquí. A ver, ¿este qué es, amiguita? Este es el mismo, es de 75 pesos, uh-huh. Pero la bolsita trae este es como un mini tocador. La bolsita trae orejas y trae maquillaje. Ah, ya lo vi. De todas maneras, tengo más modelos de niña. Ok, ok. Y de tipo, ese tipo de maletas, perdón, ya les había mostrado este, de 125, es un unicornio. Este trae este es como estética de perros. Es una estética de perros. Y es una maleta como de... Pero vamos a observar. Ah, vean que hasta trae las rueditas y todo, como un carro, ¿no? Es como un carrito. Uh-huh. Y aquí atrás trae todos los accesorios. Uh-huh. Y así como ese llegó, pero de... Este es de hamburguesas, comida. Vean nada más. Pues sí están divertidos estos sets para que los niños empiecen a jugar, ¿no? Interactuar entre ellos. La verdad es como que nos dan muy práctico, ¿sí? Como ya traen la maleta, ya guardas todas tus chivas y no las... guardas todas tus chivas, excelente, muy bien, vamos a continuar, a ver, ajá. No, adelante, Semegani. Uh-huh. Uh-huh. Este es como el que les mostré hace rato de 135, sí. Se hace a medio metro una cocinita mini, sí. Y trae todos sus accesorios. Igual se hace maletita. Se hace maletita, vean, está genial. Aquí te dice cómo más o menos lo vas armando. Uh-huh. Trae todo esto incluido y es maleta y cocinita. Dos en uno. Dos en uno, uh-huh. 165 y como esto le está llegando a más modelos. Más modelitos. Qué bueno, porque está interesante todo lo que están manejando, sobre todo en diciembre, que viene la época de Reyes, vienen los regalos. Entonces pueden aprovechar y empezar a hacer sus compritas ya desde temprano, ahorita en noviembre, para que no las agarren. Bueno, vamos a seguir observando qué más nos tiene a Mayrani. ¿Nos estás platicando de estos modelitos de acá, de carros o qué eran, amiguita? No, ya para finalizar. Las maletas. Las maletas, ajá. Más modelitos, sí. Se están vendiendo muy bien, no lo habíamos trabajado antes, pero como les comentaba, los están llevando como obsequios muy prácticos para niños. Y ahorita en noviembre pues los esperamos donde está llegando toda la Navidad, para que no se pierdan de los juguetes y pues se terminen quedando con lo de diciembre, que ya va llegando un poco después. La verdad es que tenemos muy poca fe a veces algunos juguetes, uh-huh. Y terminan siendo los más pedidos. Un poquito de mis juegos de té, esos ya se los ya los habíamos mostrado en el video pasado, pero la verdad se están vendiendo muy muy bien por el material, no se rompen y están llegando diferentes modelos. En 185 tenemos de henna, frutas, princesas, mini y también tenemos unicornio y otra princesita. Princesita, vean, están bien lindos. Son estos, ¿verdad? Ajá, esos tres. Ah, mira, qué bellecitas. Y veo que vienen con varias cositas. Vienen bien surtidos. 185 están. 185. La verdad, también metemos los juegos de té de plástico, pero este como es de aluminio, pues dura más y no sé, está como más más resistente. Mejor hecho, ajá, y resistente. El acabado y todo, vean que ustedes pueden checar. Que viene hasta inclusive con el castillo, por ejemplo, este moradito, trae impreso a las princesas, a esta Rapunzel, y me parece que es bella. Y acá de este lado, bueno, viene la serie de figuras de frutitas, ¿no? Sí, por si no les gustan mucho las princesas. Ahí tienen otra opción. Okay, también estamos trayendo un poquito de maletines, ¿mm? 125, ahorita lo tengo exhibido, sí. En rosa, pero también nos llegó en azul. Este juego de doctor trae maleta, accesorios, lentes y juego de doctor trabajamos demasiado, nada más que este es el que todos los años piden. Está genial, a ver, vamos a echar un ojo. Oye, trae hasta para medir el pulso, vean ahí. Y con este le quita segurito y suena el corazón. Ah, tiene soniditos. Así tiene soniditos. Entonces, algunos diseños y van a estar llegando más maletitas. Pero el 125. 125.
azul y rosa. Y también tengo un poco de bebés que nos están llegando. Esta nada más tiene luz y sonido, se puede meter a bañar y todo. Esto viene suavecito en 190. Aparte de estas, tenemos algunas bebecitas individuales que ya les estaré mostrando. Uh-huh. Pero estos son algunos de nuestros nuevos modelos de este año que acaban de llegar ahorita en noviembre. Qué bonitas están, bueno. Y de aquí, perdón, adelante. Me voy a ir con un poquito de carro de control, que es lo que estamos vendiendo. Bueno, que es lo que nos gusta trabajar todos los diciembre, todas las temporadas de diciembre. Tengo este modelito que ya les había mostrado, carro de control, luz y sonido. Tengo carros de control con pilas y carros de control recargables. Eso es como un Lambo. Este es recargable. Qué bonito está. Le prenden las luces de enfrente. En 150. Esto está en 150. Ahí está. Recargables, ¿eh? Ya no usan pilas entonces, Amelia. Algunos sí les gusta todavía tenerlos con pilas. También vendemos con pilas, pero tratamos de traerlos también recargables. Okay. Pero pues depende del cliente. Luego les gusta como más fácil estar cambiando pilas que ponerlos a recargar. Okay. Pero todos adelante, atrás, izquierda, derecha. Y tengo algunos modelitos que son más maromeros. Como este de acá. Bueno, ese es como un dinosaurio más bien. Que traes en la mano. Ah, este sí es de pilas. Este sí es de pilas. Nuestro. Este es un carrito Transformer. Esas bellas. Camina en el suelo, choca y se regresa. Como si tengo más modelos. Y se levanta. Perfecto, vean ustedes qué bonito está. 99 pesitos. Ya los tienen cerraditos, ¿no? Casi. Para que ustedes se lo lleven. Sí. Aprovechen. La gatita en 99 pesitos. Y aparte es juguetes que, pues bueno, todo el tiempo se venden porque la temporada aún más, ¿no? Estimada América. Y aparte no nos habíamos percatado que le ponemos el seguro y por ejemplo, este es como para unos niños de 10 años. Sí. Le pones seguro y a los bebecitos de 1, 2, 3 años les entretiene demasiado cómo se transforma y las luces, porque ya lo comprobamos con bebecitos. De ahorita les voy a mostrar más. También tenemos carritos de fricción en oferta en 65 pesos como estos, por si buscan algo más sencillo en el aspecto de que no haga tanta cosa. Nos están llegando estos trailers de dinosaurios, traen cochecitos adentro en blister. Y tengo un poquito más de modelos de blister que ahorita les voy a mostrar. Son de blister y son colores verde y naranja, ¿eh? Y debe de haber más, miren, por acá abajo tiene más para que ustedes... Tengo más colores, verde, azul y café me parece. Perfecto. Y ya de este lado, estas son algunas de nuestras muñequitas que estamos vendiendo todo el año, 85 pesos. Princesas, y van a estar llegando más princesas. Tengo la de Frozen en 30 pesos. Están las de Frozen para que ustedes observen. Tengo muñequitas así de sencillas en el aspecto de que nada más se mueve y todo. Bueno, la mueves y todo. Y también estoy trayendo modelos de princesas con canción. Canciones, vean aquí, les muestro. A las hermanas. Está exhibiendo. Las de Frozen, ¿no? Las de Frozen en 30. También por si buscan mayoristas. 65. No, Ahí está haciendo de las suyas el carro match. Es que estas también son Transformer. Esas es Transformer. Están como las sacamos. Igual, 99 pesos. Este es un tanque de guerra. Y listo. Choca y se regresa. Luz y sonido. Trae. Seguro, por si no quiere que se ande moviendo. Se ve padre cuando se levanta, ¿eh? Se ve muy bien. Trae ese estrobito que se hace que se... También, yo supongo que cuando lo pongas en la noche ilumina su frente, ¿no? Sí, ahorita porque tenemos demasiada luz, pero en una casa le digo que impacta mucho porque se ponen las luces todas de colores, se ve todo en el piso o luego en la pared. Depende del modelo, pero muchos traen demasiadas luces. Y este es un carrito. Tenemos diferentes modelos de carritos. Vean, hizo como un Camaro genial ahí. ¿Esto se está en 100?
Creo que se regresa en el suelo. A ver, déjame ver. Está bonito y la verdad el precio está accesible para que no gasten tanto y se diviertan por igual. Esto hasta que inclusive se transforma, ¿eh? Sí, la verdad, ya comprobamos que estos carritos les llaman la atención a niños casi de todas las edades, bueno, o sea, desde pequeñitos hasta 12 años más o menos. Y tengo diferentes modelos, porque luego también quieren surtido, surtido, perdón. Okay. Acá también tengo un poquito de helicóptero. Este está en 115. ¿Sí? Este nada más es de pilas, luz y sonido. La verdad no lo tengo exhibido. Pero camina, mis hélices giran y todo esto prende, entonces alumbra la parte de arriba y trae control. Ah, también trae. A este lo mueves con control, perdón. Qué padre, vean, y hace esos sonidos y esos. Ajá, tiene luces en la parte de enfrente, arriba y pues tiene el sonido de helicóptero. Porque luego hay niños que les gustan más los helicópteros, los aviones, entonces tratamos de traer todo este tipo de cosas surtidas. Excelente mercancía. Y nos llegó así. Miren, llegó como el de la ambulancia, ¿no? Digamos como el de policía. El de la ambulancia. Y creo que ya. Ah, también hemos traído uno, no de este modelo, pero de como militar. 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 Y un poquito más de carro de pila, 150. Este es recargable, le prenden algunos las luces de enfrente, nada más. Adelante, atrás, izquierda, sí. Derecha. Y estos son algunos modelitos. También tenemos buenos precios para los clientes por caja, por docena y pues descuento arriba de una compra de 2,000 pesos. Ahí está, los descuentos para que aprovechen. Arriba de 2,000 pesos ya les están dando un mejor precio, ¿no? Ajá. Sí, a todos nuestros clientes que vengan también de parte del video, pues ya mejor. Mencionen que lo vieron en el canal de Comparandom y por supuesto les van a estar dando ese descuentito adicional o a lo mejor alguna promo en algún juguete. Vamos a seguir. Sí, o se les da un buen descuento en algún juguete que también lleven por mayoreo, sea, de más pies. Te estamos trayendo un poquito de pistolas. Estas vienen en bolsa, pero se venden muy bien. Trae repuesto de balines. Esta es en 28 pesos. Sí. 32. 35 es un poquito más grande. Tienen diferentes cositas más o menos. Pero rondan desde los 28 hasta los 35, pistolita normal. También la traemos en cajita. Pero es que también así se les hace como. Trae como una especie como de silenciador y trae los bullets y por supuesto trae el cargador, ¿verdad? Ajá. Lo y observando, miren. Más repuestos. Los repuestos. Estos son de hidrogel. Estaba observando que son balas de hidrogel, ¿no? Ajá, de hidrogel y estas las tenemos que hidratar. Igual son de hidrogel, pero chiquititas. Y nada más se hidratan en agua. Ay, perdón. Y ya con eso. Y así nos están llegando más grandes como estas en 75 pesos. Pero esta nada más es de sonido. Y esta es de como esa. Este es de disparos. De disparos continuos. Y esta es de sonido porque luego nada más les gusta que tengan luces. Entonces, pues esta es de 75 pesos, pero también son buena opción de regalo. Para que vean los tipos de edades y puedan también que tienen para todas las edades, ¿no? Porque está igual para un niño chiquito y no se vaya a lastimar y está un poquito más grande, ¿no? Ajá, sí, también depende del pequeñito. Pero nos van a estar llegando más. También manejamos muchas de dardo. Pero son algunos modelos que nos están llegando ahorita en noviembre y pues también se están llevando mucho los mayoristas. Correcto. Y aquí tengo un poquito más de muñequita, que es a control remoto. Esta se. Bueno, uno la va manejando, tiene luz y sonido en 195 pesos. Y esta está en 360, pero porque mi muñeca es más gruesa y la verdad tiene más funciones como de movimiento. Ajá, se alza la muñequita. Mire, por lo que veo baila, ¿no? Aquí está. Está bien linda. Y la puedes fijar y empieza a moverse con sus cadenas. Ajá, tiene más luces, la verdad, este modelito, pues tiene un poquito más de funciones, yo digo, también por eso es el precio. También usa control, no sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta, trae su control. Exacto. Está padre. Eso está. 360, ¿verdad? 360, 195, y nos están llegando más modelos de muñecas, que también las niñas quieren muñecas a control remoto, entonces, pues son algunas opciones y van a estar llegando más. Ah, va. Y este es, perdón, alguna sí. De las bebecitas que tenemos individuales, por si nada más quieren a la bebé, perdón. Viene así como en su blistercito, bueno, en su bolsita. Ajá, en su bolsita, trae mamila y esa hace pipí.
Hace pipí. Ajá, nada más le rellenas, le puedes rellenar la mamila. Qué rica, ¿no? Y saca chorrito. Y acá atrás trae su pañalito. Para que se lo cambien, ¿eh? Ahí está con todo. 145, está de oferta. Y esta es otra muñequita, esta habla, 250. Como esa nos van a estar llegando más bebés que hablen y que tengan accesorios. Esa es una muñeca ya, bueno, no ya ni tan bebé, ya es muñequita. Sí, ya es una nena. Una nena en 250, tiene accesorios y le prenden sus cachetes también. Los cachetitos, vean, acá trae una especie como de lucecita para que cuando ustedes la accionen, pues hacer sus maquias. Como esta, ajá, nos van a estar llegando más muñequitas. Estos son algunos de los modelos que, pues, que quiero que vean, ahorita que nos visiten. Y como ya les había mostrado un poco, este es mi blister. Ahí está. Blister se está vendiendo demasiado bien para relleno de accesorios de casitas, de juguetes, de herramientas. Tengo pistas de 35 pesos, blisters económicos de 25 pesos. Ah, mire, tengo otra maleta de 135 y esta es de comida, como ya se me había mostrado afuera. De comida y se hace igual 2 en 1 a medio metro. Una ¿cómo se le dice? Como de venta de comida rápida. Ajá. Un puestito, ¿no? Un puestito de comida rápida. De fast food, ahí creo que le llaman, ¿no? Ajá, exacto. Este es algún modelito más. Y bueno, ya les había mostrado estos. Nos van a llegar más. Estos son los de 75 pesos. Ahí están, en 75 pesos los sets de maquillaje y también de cocina, ¿no? De cocina y este es de frutitas. Este es de frutitas. A mí me gustó el de... Bueno, todos están geniales porque las niñas se van a divertir muchísimo con este tipo de sets. Correcto. Sí, y lo más cómodo es que como ya traen bolsita, ya nada más... Ahí cargan sus cositas. Cargan sus cositas y a veces hasta les caben más cosas. Usan las bolsitas para otras. Qué genial, vean. Ok. Y un poquito de pila, que es lo que también vendemos mucho en esta temporada. Sí. Miren, este es un gas, es una gallina. Es un cisne. Cuidado porque anda medio loquillo. Se le mueven los engranes, luz y sonido, 80 pesos. Y ya se puede quedar aquí. Qué divertidas, ¿eh? Vean nada más las cosas que inventan acá los proveedores. Y los mantienen los niños chiquitos bien entretenidos. Demasiado. Ahí. A los pequeñitos con los sonidos y a los niños más grandes, pues les gusta andar jugando con ellos. Estos dos modelitos, 85 pesos. ¿Todos tienen pilas o movimientos, Amairani? Todos estos son de muñecos de pilas. Espero que todos todavía tengan pilas para mostrárselos. Pero mire, este es un carrito, es un gatito, perdón. Ahí está, es más clase. Buscan alguno de estos tipos de juguetes entretenidos, un regalito quizás. A lo mejor no quieren invertir mucho dinero. Aquí ya les van a estar dando promociones y descuentos cuando vengan de parte del canal. O también mencionen que lo vieron en 85 pesitos. Este, por ejemplo, que nos mostró Mayrani. Y este de por acá es como una libélula. Una... Ay, Dios mío, es como una... Es una amiguita voladora, vean. No sé. Este igual camina. Ay. Quizás se atora un poquito con mi precio. Yo veo, si ustedes lo sueltan, también hace mucho movimiento. 85 pesos. Y son nuevos modelitos que, pues, la verdad, entretienen a niños más pequeñitos, pero, pues, la verdad, vienen muy bien hechos. Bueno, nos gustan mucho como los nuevos diseños de animalitos, porque estamos acostumbrados a los bailarines. No sé si ya los conocen algunos clientes. Son conejo, perro y rana. Y rana, ok. Esos son bailarines y estos nada más son de... Hoy estos les debo la pila. Igual camina, luz y sonido en 90 pesos. Y como si estos animalitos nos van a estar llegando más. Que estos también se los llevan mucho los mayoristas. Traen aparte como unos LEDs mucho más potentes. Este, por ejemplo, en el cuerpo traen su LED para que se diviertan más, ¿no? Mira, este es interesante, amiga. Y los dinosaurios. Este es una alcancía, pero también sirve para alcancía. Miren, qué bonito está este juguete. Ahorita no se ve mucho, pero en... No, sí se ve re bien, vean. Lugar cerrado, se ven demasiado las luces y a los niños les llama demasiado la atención los engranes. 135, lo tengo así. Y en dinosaurio. También nos había llegado Kitty, pero se agotó. Y esperemos nos llegue más.
Que Kitty, ay, Kitty es demasiada sensación. Sí, eso sí. Y un poquito de dinosaurios, que son los que... Este es como un Godzilla, digamos. Godzilla, exacto, 95 pesos. Se le prende la espalda en la parte de atrás. Camina, luz y sonido. La verdad, traemos demasiados modelos de dinosaurios, pero ya ahorita ya comprobamos que estos son los que se están vendiendo más. Este y este de humito que ya les había mostrado, 145. Ahí está, ustedes observen nada más qué cosas tan monas. Y donde quiera, donde le quieran ver, trae luces, ¿no? Que eso es lo interesante del monito. Y tira humo. Ese viene muy completo. Agarraron enojado acá al Rex. ¿Ah? Bueno, es que ya nos dimos cuenta que a los niños les gusta que haga de todo. Sí, También aquí tenemos unos que traen proyector en la parte de abajo. Y ese ya se los voy a mostrar un poco. Ese es como una trucker, ¿no? Ajá. Miren qué bonita esta camioneta. Sí, es como una camionetita de 4x4, vean. Oye, y se ha de trepar y ha de girar y ha de hacer un montón de cosas, ¿no? Ajá, esta, a ver, choca, déjame sumar esto un poquito. Es que como el piso aquí es diferente. Ahí está. Si no se nos va, mejor se la paso aquí a Marani, porque si no se nos va. Está padrísimo. ¿Me dice cuánto queda? Este está en 110, es como muy maromero. Luz y sonido. Este también se ve muy padre, le prenden todas las llantas, le prende la parte de arriba. Él anda dando vueltas por todos lados. Y este en 110, también lo tengo en rojito, azul y me parece que amarillo. Ahora sí que es un carro muy hace muchos desmanes. Vamos a seguir viendo. Sí, pero y como ese también tengo modelos en nos van a estar llegando modelos, pero a control remoto para que uno lo vaya manejando. Perfecto. De ahí es como la muñequita que se maneja con control remoto, pero este nada más es de pilas. Deja que trae su patinetita, anda montada en ella. Estas luces sonido 110 y son un poquito de las muñecas que también les vamos a estar trayendo. Esto es nuevo modelito. Ah, la teterita de la otra vez. Esta nada más es de luz y sonido. Uy, le debo las pilas. Esta trae lucecitas Ajá, nada y más es de agua. sonidos. Sí, la verdad, no se le puede servir agua, pero... Pues está padre porque digo, finalmente es para que lo tengan ahí Para las completar niñas. su cocinita. Okay. Bueno, esto ya es un poquito de muñequita que ya les he mostrado. Esta es la princesa. De esta, como nos van a llegar más. Ah, miren esta, qué bonita también está, hombre. Es La base está súper luminosa, ¿eh? A ver. demasiado. Si los demás juguetes tienen luz, esto dice Esta, quítate, quítate. sí, hombre. Y como esa van a llegar más, hay muchas niñas que les están gustando este tipo de bases que se abren, cierran, que sacan también unas que abren vestido. Y son las muñecas que trabajamos todo diciembre y todo el año también. Es algún modelito que nos lleva, llegó. ¿Es en cuánto queda, Este campeones? 110 y van a estar llegando más muñecas, rosas, otras princesas y hasta en patinetas. Bueno, ese es un poquito de los muñecos que tengo de este lado. No va a llegar más blisters porque también hay clientes que quieren juguetes económicos para que le den un vistazo un poquito. Ahí está, les voy a tomar todo para que lo vean. Hay En pistolas, oferta de 25 carritos de pesos. 25, como el que dice Mayrani acá. Y luego también una set de donitas, ¿no? Que también está interesante ahí el set. Y también, ajá, como los de hasta arriba, es de cocinita de ¿Cuál, 75. amiga? Ah, el de El de acá. taza de, perdón, del esquí. 75, ya lo estoy mirando. Ahí le hacemos un zoom para que ustedes lo precisen mejor. Ajá. Porque la verdad, luego también tenemos muchos clientes que preguntan por accesorios o la verdad, juguetes más accesibles porque también o los venden o los regalan así como en demasiadas cantidades, entonces pues es un poco una buena opción también. Y estas son algunas de nuestras pistitas que tenemos exhibidas. Ay, sí, ya la verdad ya lo usamos, tiene Vean pila. este pedazo de pista que está genial, oye, está grande, la verdad. Pueden armar varias Más o menos pistas.
Compraron otras. Sí, ¿no? Yo se pone unir. Ajá, se pueden unir, exacto. Esta está en el precio de. ¿Cómo se? En 210. Es como la pizza de Navidad, más o menos del mismo tamaño que vieron hace al inicio del video. Nada más que esta es neón y el carrito tiene luz. Ahorita me van a disculpar con mi pobre carrito, ya no tiene tanta pila, ya no tiene pila. No, no te preocupes, avanza el Pero carrito. avanza solito por aquí andaba hace rato. Más fuerte ya se me agotó la pila. Ok, ¿ese lleva pila recargable, amiga, o es pila normal? Este es pila normal, nada más lleva una pilita y pues faltaría cambiárselo, ¿no? Pero Perfecto, ya va. con ese ando un buen ratote, la verdad lo trajimos toda la Reiteramos el semana. precio, 2.60, ¿verdad? No, 2.10. 2.10. 2.10. Ah, miren, me van a penalizar ahí en el video, estimadas suscriptoras. Muy bien. Y de este lado tengo un 2.10. poquito más de ¿Nenuquitos? nenuquitos. Ese está en 3.90. Ya le prende las llantas. Y el bebecito tiene sonidos. Ese ya viene un poquito más completo. El bebecito con carriola. Y la bebecita de al lado trae comidita y trae su sillita para comer. 2.30 en este caso. 2.30. Ajá, están llegando demasiados nenucos. Bueno, poquito a poquito. Pero ya saqué uno con carriola. El otro ahorita ya nos acaba de llegar este nuevo modelo con silla. Y pues con el del pañal. Esperemos que nos lleguen más La que hace más pipí. bebecitos. Ajá. Muy bien. Pero que haga pipí, pero ya está con bañito y todo. Ah, miren, esos sets completos, ¿no? Muy bien. A ver, vamos Que a ya seguir. los, a los clientes se les hace más cómodo pues llevar un bebé con todo. Lendo. Es que no me quité la mochila, suscriptor, les ando haciendo un regalo acá. Muy bien, y luego, amiguita. Ale, me gustaría mostrarle Claro, mis claro. pistas. Esa de arriba es la que acaban de ver. Bueno, es Ese es el que similar. trae el carrito, ¿no? El Que carrito, este es se otro tipo mueve. de carrito. Es un carrito graffiti. Igual nada más se le pone una pila, tiene luz y anda el carrito. Este es un poquito más grande en todos lados. ¿Preocupes? Ajá. Estos son unos modelitos igual, 165, 190. Por ejemplo, luego también hay niños que no les gusta el neón y que prefieren dinosaurios, pues ya trajimos pista de dinosaurios. Muy bien. Igual, el carrito de dinosaurios se le pone una pila y anda por toda la pista si uno quiere que ande ahí nada más. Y también vamos a estar trayendo como la pista de Navidad. Mira, rápido, perdón, aquí abajo. Que este es redonda, pero estamos trayendo una más grande que luego le ponen al árbol. Sí, se ven muy bonitas, ¿no? Que ahí está el árbol prendido y lleva el trenecito dando Ajá, la vueltas. otra, la verdad, la puedes armar también redonda, pero también hemos traído muchas pistas como exactamente que son redondas para el árbol y que son grandes, pero este es nuevo modelito. La verdad, no hemos calado si los grandes se pueden poner a ser redondos completamente, pero sí hemos, también trabajamos pistas para árbol de Navidad. Y bueno, me regreso, perdón. Sí. También tengo pistas. Bueno, ahorita están llegando muy económicas. La verdad, el año pasado andaban demasiado elevadas de precio, 300, $400. Esta está en 165 y está muy bien de tamaño. No sé, bueno, están como las que les acabo de mostrar ahorita de exhibición. Sí. 190 de Esa me dinosaurio. encantó porque trae una temática ahí como de dinosaurios, ¿no? Está padre, para que los niños se diviertan Sí, y y me hagan sus gusta como que escenarios se ve padres. muy bien hecho el carrito de Vean el dinosaurio. carro, vamos a tomarlo para que ustedes observen cómo viene el carrito. Y también adicional, viene el tiranosaurio aquí. Ahí está, vean. Está padrísimo. Ese sí está divertido para los niños que andan buscando algo y también, bueno, los papás, algo económico o para estar vendiendo. También está muy, muy atractiva estas pistas que trajo acá mi amiga de Novedades Dorsey. Recuerden que ellos están aquí en la calle de Colombia, esquina contra Argentina, y al otro lado, calle del Carmen. Muy bien. Sí, para que, bueno, ya estamos buscándole también y pues pista de calidad, porque luego llega mucha pista muy sencilla y pues estaba muy elevada de precio, pero la verdad está saliendo muy buena. Aquí tengo otro modelito de carrito 125, está muy accesible de precio, porque hay padres que quieren diferentes pistas, pero pues la verdad también el precio no da para comprar muchas. Entonces los mayoristas pues están llevando estas, están a buen tamaño, tienen buen diseño. Esta es de igual de luz neón. Ah, pues exactamente esta es la que tengo en la exhibición, esta es neón. Y pues lo padre es que el carrito prende. La verdad, ahorita en luz, pues les debo la pila del carrito, ya se me agotó. Pero prende el carrito, se ve un poquito más rojo. Y la pista se ve en la noche, neón.
Vaya monedas que está sacando aquí Mayrani. Y este es un diseño más mini, este, por si quiere completar la pista, uh-huh, en 110 de dinosaurio. Trae otro carrito, nada más que ese ya no incluye el dinosaurio este Rex, me parece que es. Ese nada más trae el carrito. El carrito es una pistita más pequeña, pero igual viene muy bien hecha y pues también... El carrito, pues me gusta mucho el diseño. Viene muy, muy moderno ese dinosaurio con llantas. Y también tenemos pistas pequeñitas. Esta, por ejemplo, que es la de Navidad, de 85 pesos. Uh-huh. Pero esta neón en 85 para niños más pequeñitos, porque luego, pues dicen, no tanta cosa que se les pierde. Algo más básico, algo sencillo. Algo sencillo. Esta de 70, y pues en todas se les pone una pila nada más al carro. Y el carrito anda solo por donde quiere. Y esperemos nos estén llegando más pistas, la verdad. Pero pues estos son algunos de los diseños que nos acaban de llegar ahorita octubre, noviembre. Uh-huh. Y se están vendiendo muy bien, gracias a Dios. Perfecto, qué bueno, amiga. ¿Y luego para dónde nos iremos? Y ya como para... Ah, no. ¿Cerrar? No. ¿Vamos a cerrar? No, todavía no. A ver. Me falta estas muñequitas. No, se las mostré de lejos la vez pasada. Sí. Esta está en oferta en 300 pesos. La de acá, estas dos de acá arriba. Y esta. Y esta de acá. A ver, vamos a observar esta que está abajo. Miren que tiene un cuerpo como transparente. Se ilumina, yo supongo, vean. Ajá, eso lleva pilas. Le prende el collar, trae canción. Viene muy, muy bien hecha. Es como de esas, como tipo princesas bebés. Uh-huh. Nos llegó ahorita esta de sirena. Cola verde, cola rosa. Ahí está la rosa. Y les voy a deber un modelo. Bueno, ahorita tenemos esa, pero también tenemos otra que es unicornio. No se preocupen, de todos modos, si ustedes quieren ver más modelos, le pueden mandar un mensaje aquí a las chicas y ellas les mandan, ¿no?, las fotos de lo que hay en la exhibición. Le mandamos fotos de lo que tenemos ya en existencia o si nos llegaron nuevos modelos de lo que usted quiere, como sabe. Va. Si nos llegan más pistas, pues ya también se las mandamos. Estas son algunas muñequitas, está viene muy bien hecha. Y a mí se me hace un buen regalo, la verdad, me gusta mucho. La carita viene muy bien, muy bien diseñada, el cabello, hay accesorios aquí atrás. Y pues lo interesante es que esta tiene canción. Ok. Y así como esa, más muñequitas económicas nos van a estar llegando. Por si quieren, muchos modelos de muñecas. Estas están básicas, pero están padres también, ¿no? Sí, vienen bien hechas, 55, también tengo esta, y van a estar llegando más de como las de Frozen en 35, 55, 80, tengo diferentes precios, ahorita son algunos de los modelos que estamos trayendo, pero pues nos van a estar llegando más porque pues la temporada apenas va iniciando. Correcto. Y pues esto ya es mi último ladito. Sí. Alguno de los carros de control, ya les mostré. ¡Ay, cuidado! Es que no lo vi. Perdón. No, ya me ando ahí bajando sin aviso. Se me anda yendo. Muy bien. ¿Y luego? Un poquito de carro de control que piden mucho. La veremos poco a poco. 150. Este carro de control es de pilas, pero viene muy, muy... Completo. Muy completo y muy llamativo el color también. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Tengo como este abre puertas, es otro diseñito en 180 y aquí nos dice que saca humo. Uh-huh. Este está en 180 y como, bueno, la verdad, sí. Voy a mostrar más ese porque viene más completo quizás. Sí, no nos había tocado un carro de que sacara humo. Ah, miren. Saca humo por la parte de... Por el de atrás. De atrás. Yo supongo que es por donde viene el motor. Ajá. Ah, sí, ahí está. Por donde está el motor. Vean. No se logra ver mucho, la verdad, pero es por la parte de atrás. Aquí se ve. Que este tipo de carros, como son muy alusivos a los deportivos traen el motor en la parte de atrás. Entonces, también para que se vea más impactante, está muy económico en 180 pesos, pero es de pilas. Pero la verdad, está padre, lo tengo así y en amarillo, como el de aquí. Y pues ya tiene otra función nueva, ¿no? Porque luego pues sale como de lo. De lo ordinario, común. De lo Ajá, común, correcto. Muy bien. Este es otro carrito. Hay un poco para que ustedes vean mejor. Ahí está. Mariano. Ahí hay otro. Lo tengo así y rojito, le prende las luces. Qué bonito está ese azulito también, ¿eh? Sí, viene muy bien. Este me gusta, viene muy bien hecho. Vienen completos, ¿verdad, amiga? Tienen muchas cosas, ¿no? Funciones. Vienen detalladitos. Ajá, exacto. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Y
iguales de pilas. Tengo como este grande, este ya está más padre, este 490, este anda todo terreno. Pero ese es un todo terreno. Sí. Ya también, la verdad también está a buen precio, porque hay carros demasiado elevados, este, bueno, 500 pesos, pero la verdad viene muy bien hecho, o sea, para que evites de destrozarlo. O sea, si lo quieres destrozar es porque de plano lo vas a tener en una montaña, pero la verdad viene muy bien hecho. Y para andar en casa, rojo y azul. Rojo y azul. Ay, se quiere rebelde. Cuidadito que se nos ponen rebelde acá los dinosaurios porque no los han mostrado. No los he mostrado ahorita, no los voy con ustedes. Pero vean este también, qué bonito está este Fórmula 1, yo creo, ¿no? Es como decirlo a la Fórmula 1. Ajá, la verdad es que no sé mucho yo de vean esos carros. Este tipo de carro. A los niños les llama la atención ese tipo de carros, este, piden mucho así. Y ese es uno de los modelitos, espero no estén llegando más. Uh-huh. Este, la verdad, este sí es de pila recargable. Sí. Adelante, atrás, izquierda, derecha. O sea, la verdad tengo de todo. Pila recargable, pila sí, no normal. Tienen, ¿eh? Y nos van a estar llegando más. Este es un tiburón en control remoto. También le gusta mucho a nuestros clientes. Y como este nos van a estar llegando más. Adelante, atrás, izquierda, derecha. 165. Y pues son algunos de los modelos. También tengo otros más pequeños, más accesibles. Pero como este van a estar llegando más, por si hay niños que quieren, este, la verdad, carros más... más geniales, más completos. Así, más, este, pues sí, más impactantes, o sea, sí. Como que ya adelante, atrás. Geniales, más bien, lo que pasa es que aquí es como decía Mariani, que estén más completos en funciones, ¿no? En luces, en movimientos. Es que hay niños que muy apasionados a carros de control que buscan cada cosa diferente. Entonces este es nuevo modelito y el que saca humo también. Y ¿cómo pues vamos a Mariani? Sí, ya. No te preocupes. ¿Cómo está? ¿Cuánto va usted? ¿Ya les había mostrado esto? Sí. A ver, vamos a seguir. Es que aquí está sacando a Mariani otro modelito que van a ver ustedes. Estos ya son de los que habíamos visto, bueno, que ya había mostrado, para que ustedes vean más o menos. Estos son más sencillitos, ¿verdad? Más son más sencillitos, más pequeños, pero igual son como muy buena opción para un niño pequeñito que a fuerzas le gusta. ¿Cuánto andan esos, Amaya? Este, ay, ahorita les regalo el precio. Bueno, si vieron algún precio, de todos modos, escríbanlo y también en los comentarios. Ellas mamá, van a estar con Mariano. Sus precios, ¿eh? Desde no hay falla. En 100 pesos. Ahí están, en 100. Okay, 100 pesos. Es uno de los carritos más económicos que estamos trayendo. Uh-huh. Este está en 150, pero son mis maromeros chicos. Tiene luz y sonido. Uh-huh. Y este gira la llanta 360 grados. La batería es recargable. Pues este está como en el precio de los demás, pero tiene más funciones. También, entonces está también muy prende. Práctico. Ajá, este prende de la parte de arriba. Uh-huh. No se vería muy bien aquí, pero en una casa o en un lugar más oscuro, la verdad llama mucho la atención el carrito. Uh-huh. Y pues es recargable. Entonces viene como completo en chiquito. Ok. Este es igual un maromero, 280. ¿Cuántos se los muestro? Así si quieres, amiga. Aquí se ve muy bien. O bueno, si lo quieres quitar, como tú quieras. Sí, pero bueno, ya le están tomando aquí. Ustedes vean la caja como viene. Se llama, este, es un maromero que se levanta, ¿no? Tiene ahí como unos amortiguadores que son con una especie de... Es como el grande todoterreno. Ay, mira, aquí lo tenemos. Ah, mira, ahí lo tiene súper bien a la mano. A ver, vamos a verlo. 280. Ese es como el modelo de 500 de hace rato. Bueno, 490. Igual anda en todos lados. Chequen el tema de las llantas. Vean cómo viene como parecieran unos diferentes, ¿no? Para que se adecue. Ese tipo de gomita. Ya lo hemos calado demasiado. Sí. Nada más se ensucia, pero no se nos ha roto. Entonces, pues la verdad está padre. Ahí está, miren los movimientos que hace. Un poco de los movimientos que tiene. Y este es recargable en 280. Ahí está. Y pues, este, ahorita tengo rojito, pero también hay verde. Sí. Me parece que azul también. Entonces, como este tipo de modelos que les digo que tienen más funciones, nos van a estar llegando. Por si buscan un carro de control diferente. Así como ese. Y finalmente como este. Este es el Maromero 360. Este está padre también. Tiene demasiadas luces. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Gira por todos lados. Ese rodeste no deja de dar vuelta. Anda por... No, este, no se detiene. Se anda subiendo a todos lados.
Es un nuevo modelito. Este lo tengo en 300 y nos va a estar llegando más de ese modelo, pero son algunos de las... De las cosas que traen. Ajá, de mis exhibiciones. Bien. Excelente. Y finalmente, bueno, no tanto. Cocinita ya les había mostrado y vamos a estar siguiendo, vamos a estar trayendo todavía 4 módulos, la parte de arriba, 440, y la de abajo, 330 de 3 módulos. Son cocinitas para Barbie y traen accesorios adentro también. Y bueno, luego hay chicas que les gusta el coleccionismo, esta tiene la casita, ¿no? Ya nada más la vas tú metiéndole los accesorios. Ya nada más le vas metiendo los accesorios, tiene buen tamaño y trae comidita y todo. Ok. Estas de, bueno, sí. ¿Muñequitas? Muñequitas ya les había mostrado de 300, las sirenitas. Y un poquito, y este ya. Este es como el dinosaurio que les mostramos, pero en 110. No la veas arriba. Camina, luz y sonido. Vean la rolita, él trae una rolita. También le llama mucho la atención a los niños. La atención. Las canciones, luego se las terminan aprendiendo. Miren, qué bonitos están. Como ese robot que camina. La verdad, trabajamos demasiado el de pila. También en nuestro otro negocio, en fantasía. Pero esos son de los más novedosos. O sea, bueno, tratamos de traer en este, que es un poquito más pequeñito, los juguetes más como, pues, la sensación del negocio. Ahí está. Este y este es como... Un chopa, un helicóptero. Como el que les mostré hace rato. Qué bonito está también. Pero este es Transformer. Sí, así. Qué genial, también, ¿eh? Camina, luz y sonido. Y tiene luces. Está muy bonito también. Sí, cada vez estamos trayendo juguetes como casi que nos den de comer. Porque la verdad nada más llegaban, caminaban, y ahorita pues como a los niños les gustan mucho los Transformers, pues ya nos llegó el helicóptero Transformer. Ya nada más le falta que proyecte algo casi. Este es un modelito, hace lo mismo, nada más que mi otro helicóptero que les mostré hace rato, ese se maneja con control. Okay. Y este, que es un juguetito para pequeñitos, en 109 pesos. Así andan todas mis pistas, nada más le pones la pila a los carritos y ya andan solitos y a los niños los entretienen. La verdad, el año pasado fue mucha sensación, lo volvimos a traer y pues este año, gracias a Dios, los costos de los juguetes han disminuido demasiado. ¿En cuánto queda ese, amiguita? 109. O sea, la verdad, los juguetes a años anteriores, los precios han disminuido, o sea, ha bajado demasiado. Entonces tenemos buenos precios y luego todavía son mayoristas, entonces se les hace más descuento. Y este es un poquito del juguete de novedad que nos llegó. A ver si sale y ya lo igual. Nos va a estar llegando más, pero quería mostrarles un poco de mis carros de control, que es lo que trabajamos más en diciembre. La verdad no trabajábamos tanto blister, pero también se está vendiendo muy bien y a buen precio. Por ejemplo, este en 75 y trae 12 piezas, este trae 8 en 55 pesos. Entonces es un poquito de lo que vamos a estar trayendo en diciembre. Esas son algunas exhibiciones nada más, muestras, perdón. Cocinita, blister, los carros de control que vamos a estar trayendo más, que está bien por lo que nos busca mucho en esta... Esas cadenas de las suyas. Sí, ya no. Ajá. Hay gente. Y un poquito de maletitas y los carros de pila. Perfecto. La verdad les mostraría lo de adentro, pero es lo mismo que ya les mostramos en el video anterior. Entonces, pues, mejor les mostramos nuestra novedad, que es por lo que vamos a estar rellenando más nuestro negocio. Juguete, que es estos meses de diciembre. Diciembre, muy bien. Pues ahí está, estimadas suscriptoras. Creo que la pasamos requete bien. A mí se me fue el tiempo muy, muy rápido, ya 42 minutos. Más adicional otros 20 que hicimos en la introducción. Pero yo les agradezco que estén con nosotros día a día de 6 a 8 de la tarde aquí en el canal de Comparrando, lidiando un poquito con el tema de que pues aquí están, miren, ya viene en camino. Les mostramos que Mariana ya trae encargado ahí un bebé.
y es un milagrito. Yo estoy muy contento con todas ustedes. Les mando muchas bendiciones. Un abrazo a todas. Una bonita tarde, excelente día a todas por estar con nosotros. Para las buenas, las malas, ahí están. Siempre cuento con ustedes. Y bueno, aquí les dejo este pedazo de proveedor que está excelente, Novedades Dorsey, que está ubicado aquí en Colombia, en contraesquina con calle Argentina. Y ya te estoy poniendo los datos ahí en la caja de contenido y en todo el video para que tú puedas empezar a cotizar todos estos productos. Vean, ahí está el acceso al local. Ya más adelante también voy a estar viniendo con ellas para que veamos un poquito más de adentro, de allá. Y no se queden sin ver nada de este excelente proveedor. Gracias a Mariani por el día de hoy. Está con nosotros. Ay, muchas gracias por venir y ya los esperamos en el negocio porque ya... Apúrenle, porque se acaba la se acaban los juguetes y ya estamos a poquito de que llegue, de que termine el mes, que llegue diciembre, que se acabe todo. Y pues la verdad esperamos a los mayoristas porque luego... pues buscan juguete y a la mera hora ya no hay, entonces pues qué mejor que venir ahorita que no hay tanta gente. Y pues aquí los espero, la verdad nos van a estar llegando más juguetes y pues muchas gracias por acompañar, por ver todo el video, para los que terminaron de ver el video y pues sigan el canal, denle like y pues déjenos sus comentarios qué opinan de nuestro negocio también. Ni más que decir, estimadas suscriptoras, suscríbanse. Suscríbanse y y también denle campanita arriba. Ajá. Y y pues los esperamos también aquí, la verdad, más que nada nuestros clientes pues son nuestro todo, ¿no? Entonces tratamos de darles un buen servicio, a mayoristas, de todo, y por favor, si algo les gusta, también mándenos mensaje y pues vamos a estarlos atendiendo con mucho gusto y muchas gracias. A ti, a Mariana, y a ti, muchas gracias por dejarnos estar aquí de metiches. No, si me van a comprar, sí. Ahí está, si más escuchas. Pues bueno, hasta luego, muchas bendiciones y muy bonita tarde. Muy bonito día a todos. Bye. Bye.